Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. ¿Aquí viene haciendo que estación calle, no? Hey. ¿O qué? Se me hace que sí. Mira, aquí es la estación. Ahí está donde se para el ferrocarril y estaba la gente ahí. ¿Pero qué será aquí? ¿Calles o qué? Sí, estación calles. ¿Sí, estación calles? Sí, pues ya vamos. Boda de Melanie y Martín. Oiga, acá han elegido segunda unidad de Jicotenca, Tamaulipas. Y aquí vamos pasando ya. Vamos rumbo a la cabalgata. Miren nomás cómo está adornado el camino. Ya va a haber pitayas. Oiga, ahí están los pitayos con muchas pitayas. Nopales, ahí va un cabalgante. Ahí va otro cabalgante. Ya vamos llegando, mira. Y va a haber jaripa, ya está todo junto, mira nomás. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Pues ya estamos por acá, lo que es el ejido, la segunda unidad aquí de Jicotenca, Tamaulipas, donde pues ahora sí que hoy nos toca grabar la fiesta de rancho 100%. Me distrajo mi compadre, traerá unos tecates. Ah, no, mi compadre, que ya vaya. No, ahora sí que estaremos por acá en la fiesta de Melanie, boda de Melanie y de mi compadrito Martín. Ahora sí que ahorita ya nos vamos a ir a la cabalgata. Aquí ya estamos muy contentos de estar por acá. Miren nomás, ahí por la noche va a estar el conjunto inmortal. Ahora sí, acá de Tamaulipas, acá viene siendo. ¿De dónde están, compadre? De Nuevo Morelos, Antiguo Morelos. Nuevo Morelos. De Nuevo Morelos, ya están poniendo el escenario por acá. Por allá va a haber a jaripeo, también va a haber jaripeo, oiga. Ahorita nos vamos a ir corriendo a la cabalgata. Y también va a estar por ahí en la cabalgata, va a estar el trío Mandilón, oiga. Ahora sí que, pues no sé por qué no se hacía el trío Mandilón por ahí. Y lo que es aquí, ya cuando llegamos a la comida, va a estar el trío Sangre Huasteca. Pues va a haber música huasteca, música para caballo, música para bailar. Y miren nomás, por allá están los toros ya listos para el jaripeo. Acá estamos, ahora sí que desde Jicotenca, Tamaulipas, boda de Melanie y Martín. Dios los bendiga mucho, compartan este video y arre porque se alcanza. Pues bueno, ya vamos llegando aquí, lo que vamos, donde va a partir la cabalgata de aquí. Aquí de lo de la boda, bonita boda aquí. Miren nomás, aquí en Jico.
aquí ya está preparando los caballos por aquí ya. Miren nomás, cuántos hermanos de a caballo, miren. Bueno, pues aquí estamos con el Trío Mandilón. ¿De dónde son? De la estación Zaragoza. Hoy nomás, hoy te van a tocar en la cabalgata. Así es, compadre. Hoy nomás, qué bueno, pues vamos a grabarlos aquí donde están bajando las cosas, miren nomás. Ahí. Bueno, pues aquí está el Trío Mandilón, miren nomás. Trío Mandilón, ¿no? Obedientes. Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres. Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros. De Trine nunca se olvida de su tierra Zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, del maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas. Moria, compadrito, órale pues. Pues ahora sí que acompañando al compa Martín aquí. Ya se va a casar mi compadre. ¿Quién es el novio? ¿El novio? ¿Tú eres el novio? No, ahí viene el novio ahorita. Ah, ¿no lo conoce? Hay que felicitarlo. Ahorita hay que felicitarlo, sí, pero qué bueno que vinieron, miren nomás. ¿De dónde dice qué ejido viene? ¿Eh? ¿De qué ejido son ustedes? De ejido La Gloria. La Gloria. Andile, todos son de La Gloria. Está bueno, compadrito, pues. Ahí está el novio, ¿de qué lado? Ahí para felicitarlo. Y qué bueno que están aquí presentes. Dale, sí, saludos. Ya listos, compadritos. Ya listos, y listos para lo que es la cabalgata. Ya llegó la música también por este lado, que son... ¿Cómo? ¿Grupo Mandilón? Trío Mandilón, digo. ¿Por qué Mandilón, oiga? Trío Mandilón de Zaragoza. ¿Son colegas míos o qué? Ay. Ya, ya, ya sí. Te conocíamos. Sí. No, miren nomás, aquí ya están puestos. Ya vienen uniformados para echar la música, arreglando todo. El compadre se llegó el día, ¿eh? A darla, a disfrutar y... Pues la gente que quiere echarse la vuelta es en el ejido J. Guadalupe Rodríguez, aquí en Jicotenca, Tamaulipas. Ahí va a estar el grupo Inmortal también en la noche. Al rato va a haber música huasteca también con otro trío, ¿eh? Sí. Sangre Huasteca. Jaripeo. Y Jaripeo, compadre, sí, cierto, una fiesta. De hecho, acabo de editar una boda también de Tula con Jaripeo y Cabalgate. Qué bueno que sigan las tradiciones. Pues ya, aquí alistando. Oye, ¿y quién sacó ese nombre de trío Mandilón? Aquel. Porque, oiga, ¿por qué Trío Mandilón? Es un amigo que pasa. A ver, estoy diciendo Trío Mandilón y no volteen a ver al novio, no volteen a ver al novio. Porque, oiga. En honor al presidente municipal de Llera, David Manríquez. Ándele. Él era el mero Mandilón. Ah, sí. Nosotros, pues, se fue y nos dejó los papeles. Ándele. Por eso, pues, se quedó el Trío Mandilón. Trío Mandilón, miren nomás, qué güey. Ahí de Zaragoza viene siendo Llera, Tamaulipas, ¿eh? Sí, de Zaragoza de Llera. Andile, pues bueno, aquí los dejamos que vayan arreglando sus cables, su mudo, ahí así que sí. Micrófonos para ahorita dar música huasteca, ¿cómo es? Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Pues bueno, por acá. ¿Ustedes son, qué son de los novios? A ver, Quinta, a ver, dice acá, Quinta. Alexa, Ejido Independencia de Llera, Tamaulipas, cabrón. Hay muchas que ya son. ¿Y se dejaron, man? Sí, no volteen para acá, porque estamos de le digo. No, está bien, no, pues ya todos listos, ¿eh? Mire, ¿ustedes qué trío son, compadre? ¿Vean todos también iguales, eh? El trío que, los no mandilones, ¿verdad? Eso. No, está bien, pues ya listando acá lo que es pues ya la cabalgata ahorita de Melanie y Martín, acá desde el ejido segunda unidad. ¿Y dónde el novio, ¿verdad? ¿De qué lado? Vamos a ver el novio, pues de este lado. Mira, acá están los caballos. Allá más raza listando caballos de aquel lado. Y ya se va a poner bueno el calorcito. Por acá está el compa Martín. ¿Qué tal, novio? Siempre pregunto esto, compadre. ¿Estás seguro, compadre, qué va a hacer? Después el civil. Sí. Y vienen mancomunados. ¡Dingues! No, ya listo, compadrito. Sí, ya. Oye, ¿la novia va también a cabalgar ella o nada más usted? No, nomás nosotros. Nada más usted llega ahí como clásico de que ahora sí que de un ejido a otro, compadre, a caballo. Qué bueno.
Qué bueno, lo acompañan aquí, preséntenos. Ah, su papá. Mis primos. Los primos. Qué bueno, fíjese, siempre es lo que digo yo. En la cabalgata del novio casi la mayor parte, muchas se preocupan de que tiene que ir mucha gente, compadre, y todo, sinceramente. Yo soy así, como que no soy de muchas multitudes, soy de pocas, como dicen, poquitos en cuestión. A veces siempre salía el novio, salía el papá, salían los primos y el amigo, así, y eran como 4 o 5. Esa es la tradición realmente de las cabalgatas del novio, ¿verdad? Ya que se van pegando más, pues bueno, ahí se van a ir pegando por el camino más y con música y todo. Y, oiga, y ahí por ahí, ¿qué tiene acá el aguadero? ¿O por qué está mi compadre acá, el primo de este labre? Que está acá, está cuidándola, ¿sí, También él odia, si tiene tutti frutti, ¿eh? Pero lo importante, bueno, que están aquí, entonces vamos a llegar allá, va a estar la novia allá en lo que viene siendo ya en la... No, ahorita León, aquí vamos, aquí se nos va a pegar ahorita. Ah, se va a pegar ahí y ya de ahí nos vamos, todos juntos. Y luego sigue el civil. Ya sigue el civil ahí. Luego sigue la comida, jaripeo. Y luego el bailón. Hoy nomás, pura fiesta de rancho. Felices. No, pues bueno, va a haber mucha música huasteca y música para bailar también. Sí. O sea, acá estamos, ahora sí que desde el Ejido, segunda unidad, ¿ah? Sí, segunda unidad, Jicoteca, Tamaulipas. Ahorita seguimos grabando. Y arre, porque se alcanza, miren nomás. Allá están alistados también caballos de aquel lado, compadre. Están llegando caballos. Bueno, pues aquí estamos, no puede faltar las damas de a caballo. Oiga, y usted me decía que viene siendo primo de los novios. ¿De dónde es usted, oiga? De ahí, del Ejido de Jota Guadalupe. Jota Guadalupe, pues bueno, ya usted monta de ese tiempo, es la primera de ella. Sí, sí, porque anda bien con sus chaparreras y ya sabe cómo agarrar la rienda y todo. ¿Es caballo suyo? Sí. ¿Ya cuánto tiene con el caballo? No, yo tengo años con él. ¿Años? Sí. ¿Desde potrillo? Sí. Ándale, ¿qué, cómo le ha salido para las cabalgatas? Bueno. ¿Noble? Sí. Ándale, pues, y bueno, hoy le tocó. Vas a acompañar, usted va a ir representación pues, con las mujeres. Sí. Reventando a las mujeres. Y qué bueno que siempre, ahora sí que existan las cabalgatas. Ahora sí que mujeres de a caballo se animen más, ¿verdad? Y pues vamos a acompañar de aquí a Martín hasta lo que viene siendo Jota Guadalupe. Y pues algunas palabras que le quiere decir a los primos que se van a casar. Pues que. Ya se van a casar, felicidades. Dele, pues. Que se la pasen bien esta fiesta. Bien, sí. Y por lo pronto, a cabalgar. Sí. Es todo. ¿También me decía su nombre? Yasmín. Yasmín, ándale pues, bendiciones. Sí, mire que este caballo a palusa, oiga, mire nomás qué chulada. Pues cómo están amigos, parece que ya estamos acá, lo que es el Ejido Segunda Unidad de Jicoteca, Tamaulipas, donde va a partir la cabalgata de la boda de Melanie y Martín. Pues ya llegó por ahí el conjunto, no el conjunto, el trío Mandilón, por ahí. Ya por ahí escucharon la explicación que nos dieron por qué le pusieron el nombre así. Y pues ya estamos alistando todos los detalles. Como vieron por ahí también va un refresquito para que los cabalgantes no se deshidraten en lo que es unos 5 kilómetros. 5 kilómetros, vamos a entrar como una hora aproximadamente de cabalgata. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar en la boda de Melanie y Martín acá desde Jicotenca, Tamaulipas. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. Digo, te deseo lo mejor. Más feliz de tu esposa, que sean felices. Muchas felicidades, primo Martín, por tu boda. ¿De parte de quién, compadre? De parte de su primo Neto. Estaba don Jaripeos y cabalgatas, a todos los paisanos en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. ¿Y usted qué es, compadrito? Buenas de caballos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Usted qué es de los novios? Conocido nomás. Un amigo y se dejó venir a apoyar aquí en la cabalgata. Qué bueno que usted es de Ejido. ¿Qué es la Quiche? La Quiche, como ándale pues. ¿Aquí cómo se llama? Ejido, segunda unidad de Jicotenca. ¿Y a Quiche es más para allá? Aquí mismo en la Quiche. Ah, es el mismo, así le conozco. ¿Cómo en la Quiche? Ándale, compadre, ya está. Es el Ejido, segunda unidad. Segunda unidad, ya dijo, ándale pues. Y miren lo que les decía, cabalgatas, mujeres de a caballo, 100% familiares. Y ya con música de trío, oiga. Uno más, trío Mandilón. Bueno.
De la quiche, psicoteca. Caballo, miren nomás. Recuerden, ella es boda de Melanie Martín. Pasar los años, yo pienso seguir igual. Así es, tu tanto tus besos. Dime qué sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Iniciando una vida matrimonial, claro que sí, felicidades para ellos, por ahí de su padre, de Trío Mandilón, de sus amigos de Zaragoza, compadre, arriba, J. Guadalupe, compadre, de la Quiche, vámonos hasta por allá, claro que sí, un saludo para ahí, pues también para el amigo de Espuelas y Caballos, Andrés, porque también es mandilonzote, no crea que no, vamos a enviarle por ahí, vamos a dar inicio, Andrés, sí, como no, gracias, gracias, continuamos. A partir esta bonita cabalgata, ahí viene el novio, ahí viene Martín, miren nomás, vámonos hasta J. Guadalupe por allá. Tengo en la vida, aquí vamos, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma: el lomo de un buen caballo y la zanja. Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera, aunque me sienta buen gallo me pierdo en unas caderas, a un cuarto nunca le fallo, a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el fuste de una montura para que la usara una dama. Así ya después de muerto el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo las zancas de una dama. ¡Ándale, compadre, ese grito! Y nos vamos hasta J. Guadalupe, compadre, dice. Cuando yo muera quisiera
con mi cuero rara, me fuiste de una montura, pa' que la usara una dama, así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama, está para toda esa gente que nos acompaña por ahí de varios lugares de aquí de Jicotenca, compadre. A ver si la camioneta se puede ir un poco más al paso, compadre. Sí, cómo no, vamos a continuar, vamos a ir. Sí, claro que sí, por ahí para el señor Luz, para don Martín. Por ahí el saludo para su esposa también, por ahí para toda su familia, claro que sí. Para toda la familia. Por ahí para la familia González, el saludo, ándale, sí, claro, como feliz. Vamos a verle por ahí una vez. Mira nomás una chocha lo que me encontré por acá, en plena cabalgata y a borde de carretera, Pues ya vamos, Palequido, Jota, Guadalupe, Jicotenca, Tamaulipas. Contento de estar por acá, de esta vuelta buena. El compadre Martín que viene acá, ahora sí que ya va. Vamos directo ahorita al civil. Y por aquí, bueno, Melanie, que es la novia. Contentos, a un ritmo de música. El trío Mandilón. Bueno, es cuarteto, Mandilón, mira nomás. Manda, no, de caballo, bueno. Ya lo que vamos aquí, vamos en la cabalgata, ya miren nomás. Y no te metas conmigo. Y Martín, miren nomás. Pobre ya se balancearon. Empezar a dar agua, mira nomás. De Victoria, Tamaulipas, del estado capital. Oh, no. La cheve, ya llegó la cheve, mira nomás. Todo será muy caro. Así no es que cualquiera.
Por la novia elegido conejito. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Martino! No, ahorita ya más delantito. Vamos a la carreta, viene toda la familia. El abuelito entregar aquí a la nieta. La mamá, me decía la señora que es la única hija. Melanie. Todos los hermanos de a caballo, miren nomás, Un aplauso incluyendo. Eso. Venga, bueno. Cárgala. Cárgala. Que dice, ya es tuya, hijo. Sí. Ya le cargó muchos años, ¿no? Ahí va. Ahí va a ir Melanie. Acá está. Ahí está. En esta bonita carreta. Le quito los hermanos de caballo, Ahí viene Martín y se va en su caballo. Y se va en su caballo. Ahí está, Ahí donde quieras, Alexa. ¡Ey, órale! ¡Córrele! ¡Corre! Largo, corto, corto, largo, largo. Doña Dereida, bueno, ahorita grabamos con el celular. Oiga, ¿su única hija? Mi única hija. Ya, y aparte tiene hijos. Hombres. Hombres, ¿cuántos? Tres. ¿Vinieron todos? No, nada más uno pudo acompañarlo, otro está en Houston, Texas y en Alabama. Ándale, le mandamos saludos, ¿cómo se llaman ellos? Mauro de Jesús Sánchez y Gustavo Sánchez. Y para su papá de la novia, Isidro Sánchez, que se encuentra en Houston, Texas también. En Houston, Texas, ándale. Pues aquí va, bien listo. Oiga, ¿estás segura? Todavía no llegamos allá, si bien. Todavía me puedo arrepentir. Lo mismo que le digan, oiga, pues, pero ya están bien. Pero venimos a marcar, ¿verdad? ¿Qué dijo el novio? El novio dijo que sí, lo dijo, sí. Entonces, dice, ¿no estás viendo el trío que traigo? Se llama Mandilón, ya. ¡Oilo, el otro! ¿Quiere que sea Mandilón? ¡Sí! ¡Sí, que sea de los otros! ¿Primas qué son? Amigas. Amigas, ¿listos para el baile? ¡Listo! ¡Para el jaripeo, para todo! ¡Ándale pues! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Pues, ¿qué trae ahí, oiga? ¡Mire nomás! ¡Ah, oh, qué bárbaro! ¡Mire nomás! ¡Una producto de gallina! ¡Eso! ¡Pues ya vamos!
vamos arrancando, ya venimos por la novia Melanie. Nos vamos hasta el ejido J. Guadalupe, Jicoteca, Tamaulipas. Desde el ejido Conejo Ortega, nunca habíamos estado por aquí. Ahí vienen los novios y arre, porque nos alcanza. En mi troca vieja destapo la corona, que desde muy hombre se tocaba mano. Pero si las calamos, abro el bufete, pero si las casamos, vengan los objetos, y ron, 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 no se raja mi troquita. Llegando a Houston a ver una gringuita, y ron, 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 no se raja mi troquita. Tirando aceite, pasando la garita. El chavalón también montando caballos, miren nomás. Mírenlo, mírenlo, ya, 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 chavalón. Y el chiquito, ah,
nomás aquí donde viene. La carreta, miren nomás aquí ya. O la novia, miren, aquí. A toda la gente que se está conectando por aquí por la página entre escuelas y caballos, ahí comparten nomás. Y ya cuando va a ser el festejo por aquí, que lo tengan también nomás. Muchos hermanos de acá me acompañando aquí a los novios. Pues aquí están todos los familiares, miren. Aquí saludando. Pues bueno, aquí visitando ambos de los dos, del novio y de la novia, aquí a sus abuelitos. Aquí vinieron a felicitarlos, a verlos. Miren, man. Bueno, y pues al seguir la cabalgata, al festejo.
Bueno, pues aquí vamos ya en lo que es una cabalgata de Melani y Martín. Miren nomás aquí, allá, miren cuántos hermanos y hermanas a caballo están acompañando aquí en lo que es en la boda. Y por ahí va a ver, ahorita vamos a hacer lo que es se casan, luego la comida y luego el jaripeo por ahí. La ceremonia por el civil por ahí y luego la comida y luego por ahí va a haber el jaripeo y él por la noche el grandioso baile. Tengo un amor sincero, conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. Bueno, madre, bien alegre. Los ojos de mi caballo y las alas de una dama. Bueno, mal. Al lomo de mi caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me sienta un engaño, me pierdo en unas caderas. A un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Con mi cuero forrar el fuste de una montura, a que no usara una dama, y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dormicios. ¿No se la sabe? Los lomos de un buen caballo y las alas de una. Vamos a llegar, ya falta poco para llegar. Al lomo de mi caballo, a ver a mi ranchera. Pues bueno, pues ya vamos llegando, miren nomás, como les estaba diciendo, miren nomás, por acá ya están todos armados por acá ya. Esos charros que te sobraron yo. Banda, si contaren las buenas rolas pa' bailar.
Así como los en mi rancho bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar. Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza. Ya estamos acá, miren nomás. El escenario ya está también puesto. Mucha familia y amigos que están acá acompañando. Ya sigue el civil. Ya llegamos. Sigue el civil. Ya les pregunté y dicen que sí, están bien dispuestos. Vienen mancomunados y todo, ¿verdad? Pues aquí venimos. Martín, Melanie. Y el aplauso de la gente por acá, miren nomás. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. Tengan todos ustedes. Mi nombre es María de los Ángeles Torres Castillo. Soy la encargada del registro civil de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. Pido a ustedes ponerse de pie y dar un fuerte aplauso para recibir a los novios. Adelante. Tú vas a la derecha y él a tu izquierda. Ceremonia por el civil. Voy a dar lectura a lo que va a ser su registro de matrimonio. Su registro de matrimonio va a contener los siguientes datos. A ver si ponen atención, no te voy a hacer examen. En la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas, el día 16 de abril del 2022. En el libro 1, en el acta número 22, quedará asentado el matrimonio de Martín González Álvarez. Un sexo masculino, mexicano, mayor de edad, con su fecha de nacimiento, 1 de marzo de 1999. Su lugar de nacimiento, Ciudad Mante, Tamaulipas. Su domicilio habitual, el ejido J. Guadalupe Rodríguez de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. El nombre de la contrayente, Melanie Sánchez Fuentes. Un sexo femenino que nació el día 1 de septiembre del 2003, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. Su lugar de nacimiento, la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Su domicilio habitual, ejido J. Guadalupe Rodríguez de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. Los padres del contrayente, el señor Martín González Segura, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el ejido Guadalupe Rodríguez de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. La señora Amalia Álvarez González, con domicilio en el mismo lugar de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas, de nacionalidad mexicana. Los padres de la contrayente, el señor Isidro Sánchez Coros, del ejido El Conejo, de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. La madre de la contrayente, Nereida Edith Fuentes Banda, ambos de nacionalidad mexicana y con domicilio en el ejido El Conejo, de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. ¿Sí? Los testigos, por parte del contrayente, Rogelio Mares de los Santos, de nacionalidad mexicana, sin ningún parentesco, con fecha de nacimiento 14 de agosto de 1995, su domicilio en la calle 4, número 415, de la colonia Rosendo G. Castro, de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. Por parte también del contrayente, su siguiente testigo es Jesús López Esquivel. Él es de nacionalidad mexicana, con su fecha de nacimiento 11 de enero de 1991. No tiene ningún parentesco con el contrayente y vive en calle 1 de junio, número 229, colonia 21 de enero, en Guadalupe, Nuevo León, México. ¿Es correcto? Por parte de la contrayente, sus testigos son Cacaranda Guadalupe González Álvarez, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento 10 de diciembre del 2003 y es cuñada de la contrayente. Su
su domicilio en el ejido J. Guadalupe Rodríguez de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. La siguiente testigo es María Guillermina Hernández García, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento 29 de julio del 2001. No tiene ningún parentesco y su domicilio es calle Mina número 504 de la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas. ¿Es correcto? El régimen por el cual han decidido ustedes contraer matrimonio es el régimen de la sociedad conyugal. ¿Sí? A ver, ¿sí? ¿Y si saben cuál es el régimen que escogieron? Así. Está tan concentrado que no puede perderse. Pure Dios, está bien nervioso, ya se lo olvidó. Las vacas. ¿Y saben qué significa el régimen de sociedad conyugal? No, ya. ¿Qué les dijeron? Que pidiéramos eso. Bueno, les voy a explicar un poquito. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito por el régimen en el cual ustedes decidieron casarse. El régimen de sociedad conyugal, ¿sí? Su matrimonio, a partir de que ustedes firmen su registro, ¿sí? Va a estar regido por el Código Civil de lo que es el Estado de Tamaulipas. ¿Sí? Bueno. El régimen de sociedad conyugal quiere decir que los bienes que ustedes hagan a partir del día de hoy, fíjense bien, del día de hoy, ¿sí? El día que Dios no lo quiera, se llegaran a divorciar, se van a repartir por partes iguales. ¿Sí? Ese es el régimen de la sociedad conyugal. ¿Sí? Es algo muy específico y muy sencillo. Pero bueno, hablando de términos legales, la verdad, primero que nada, los felicito. Por favor, el novio puede tomar de la mano a la novia, por favor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, miren, muchachos, la verdad, ¿sí escucharon qué número de acta tienen? ¿Qué número de acta tienen? ¿Vale? Soplen. No pasaron el examen. Es la número 22. Fíjense qué fecha estamos hoy. Estamos en abril, en el cuarto mes del año, y llevamos 22 matrimonios hechos. ¿Sí? 22 matrimonios hechos quiere decir que realmente jóvenes o personas adultas no contraen matrimonio. ¿Sí? Una parte, qué tristeza. Porque les voy a hablar un poquito, nada más un poquito, de lo que es conveniente hacer un matrimonio legal. Legal tiene muchas. No son responsabilidades, porque una unión libre es lo mismo, ¿sí? Tienen responsabilidades, pero hacer un matrimonio legal, aparte de dar una seguridad legal, como lo dice el término, sus hijos, que si Dios les da la bendición de traer al mundo, son los que quedan más protegidos. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos casos de que, por ejemplo, los chicos les da por emigrar a otros países, y dejan a sus esposas embarazadas. ¿Qué pasa si ustedes no contraen matrimonio, nace el bebé, necesitan hacer un registro y no lo tienen? ¿No tienen un acta de matrimonio? Pues, ¿qué creen? Que no le podemos poner el apellido del papá. ¿Por qué? Porque la paternidad, no hay algo fundamental que lo determine. Fíjense cuáles son las partes de contraer un matrimonio. A pesar de que queremos hacer una gran fiesta, ¿sí? Es bien importante hacer las cosas legales, ¿sí? Legales, ¿por qué? Porque una formalidad legal te da mucha protección tanto a uno como al otro, ¿sí? Pero vámonos más un poquito más allá. ¿Sí saben lo que están haciendo el día de hoy y saben lo que quieren? A ver, a ver, a ver, que se oiga bien claro, ¿cómo? Bueno, fíjense bien, hijos. El matrimonio, ¿sí? Somos de un lugar conocidos y hay mucha gente conocida aquí. Si yo te mandara rápidamente y te dijera, vete con todas las señoras y hazles una encuesta y pregúntales, a ver, señora, ¿usted le ha sido fácil el matrimonio? ¿Qué me aconsejaría? Las caritas. ¿Verdad? ¿Qué carita pondrían? Y amor, fíjense bien, el matrimonio, yo no les voy a mentir y les voy a decir que es miel sobre hojuelas. El matrimonio es cuestión de lucha, hijos. El matrimonio es trabajo en equipo. Pero déjenme decirles algo. El matrimonio solamente es de dos personas. Dos personas
son las que van ahorita a firmar un acta. Van a firmar sus papás, ¿sí? Porque es un protocolo, pero principalmente los principales actores de un matrimonio son ustedes dos. No hay más personas, ¿sí? No hay más personas dentro de ese matrimonio más que ustedes dos. Ustedes dos, que fíjense bien, son para tomar decisiones. De hoy en adelante van a tener el hombro tuyo para que ella se recargue. Pero él, ella, tú tendrás el hombro de ella para que tú te recargues en ella. Qué importante es el paso que van a dar. ¿Sí? Sí es responsabilidad, pero es una responsabilidad hecha con amor. ¿Sí? Es una responsabilidad porque el matrimonio, aparte de que se basa en términos legales, lo legal es para arreglar papelería. Pero el matrimonio no se basa en puro legal. El matrimonio se basa en amor. ¿Sí? En el amor que se tienen ustedes dos. ¿Sí? ¿No es lo mismo? ¿Cuánto tiempo tienen de novios? Nueve meses, ¿sí? Y han decidido contraer matrimonio. Pero ¿cuál es la magia de esto? Tú te enamoraste de él. Algo tiene que tener este chico mágico para que tú te hayas enamorado. Igual tú, algo te gustó de él que te hizo que te enamoraras y tomar una decisión tan importante. Nosotros lo que queremos es que el matrimonio sea para toda la vida. Pero acuérdense, no somos perfectos. Cometemos errores. El matrimonio es cuestión de lucha. Es cuestión de prepararse y decir, yo quiero esto para toda la vida. ¿Sí? El matrimonio perfecto no existe. Pero el matrimonio perfecto lo van a hacer ustedes dos. ¿Cómo van a hacer el matrimonio perfecto? ¿Tienen una idea? La comunicación. A ver, exactamente. Alguien les dijo por ahí una palabra clave. En el matrimonio perfecto solamente tiene que ser para ustedes dos, para nadie más. Nosotros solamente somos espectadores. Pero quien va a vivir dentro de una casa, dentro de cuatro paredes, en un dormitorio, quien va a estar ahí son ustedes dos, nosotros no. Nosotros somos espectadores nada más. El matrimonio perfecto tiene que ser para ustedes dos. Acuérdense que en esta vida, ¿quién hace las cosas en esta vida? ¿Quién es el que es encargado de hacer todo lo mágico, todo en esta vida? ¿Quién se encarga? Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Dios los hizo, ¿sí? Que ustedes se encontraran. Dios los hizo que ustedes se enamoraran el uno de otro, ¿sí? Fue Dios quien hizo que todo esto fuera posible. Pero acuérdense que también Él nos enseña que cuando tengamos problemas hay que agarrarnos de su mano. ¿Por qué? Porque en el mundo existen palabras mágicas, como el pedir perdón o el pedir una disculpa. Acuérdense que no somos seres mágicos, somos seres, ¿sí?, de este mundo, somos seres terrenales que cometemos errores. Hay esas palabras mágicas, hijos, para cuando su matrimonio. Vean hoy qué bonito está el día. Vean hoy, hace airecito, allá afuera está el sol. ¿Y aquí sienten calor? Están bendecidos, hijos. ¿Y por quién están bendecidos? ¿Por qué? Porque Dios les está regalando esta maravilla para que ustedes disfruten de hoy su día, que es algo que ustedes vienen a hacer con mucho amor. Porque yo les apuesto que cuánto tiempo, no nada más ustedes, hubo más gente que ayudó a hacer todo esto. El que el día de hoy hayan llegado hasta aquí. El que el día de hoy estén disfrutando mutuamente. Hay gente, hijos, que ya no llegó a este día. ¿Sí? Y que hubiéramos querido que hubiera llegado el día de hoy a estar con nosotros. Entonces, hoy, en nuestros días, ¿sí?, vivimos una pandemia. Gracias a Dios vamos a un paso ya de que esto pase. Pero acuérdense que la vida no es eterna. Hoy estamos aquí viéndonos, disfrutándonos mutuamente. Mañana o más tarde no sabemos si vamos a estar. Yo lo que les aconsejo, hijos,
no pierdan su tiempo en discutir. No pierdan su tiempo. Si dicen que los colores, uno quiere pintar la casa de amarillo y el otro de verde, pues si no se ponen de acuerdo, junten el color y hagan uno mismo. ¿Para qué? Para que se disfruten, para que se amen, para que se cuiden el uno al otro. No pierdan el tiempo. Pierdan mejor ese tiempo en amar, en disfrutar, en ustedes mismos, cuidarse el uno al otro. Porque hoy, a partir de hoy, así será en esta vida. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿O me los trajeron obligados a ver? Dígame. ¿El padre del novio? ¿No trajo la novia, la greña? ¿La novia? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Pues bueno, hijos. Dicho esto, voy a pedirles primero que nada a la mamá de la novia que por favor pase a firmar el registro. Amigos, por parte del novio, que pasen a firmar el registro. Rogelio, sé primero. Ahora sí, ¿están listos para firmar su registro de matrimonio? ¿Quién va a firmar primero? Ella que era maravilla. No, mi amor. Todo va a ser maravilla. Bendecido por Dios, todo es maravilloso. Mientras haya mucha comunicación entre ustedes, mientras sean honestos el uno con el otro, sean honestos. Sean honestos. No somos seres mágicos. No somos adivinos. Porque luego te preguntan, ¿estás enojada? No. ¿Estás enojada? No, ya te dije que no, mi amor. Sean honestos, corazones lindos, para que su matrimonio siempre sea un matrimonio para bien. Siempre sea un matrimonio donde así como hoy les brillan esos ojos, así como hoy sonríen, dentro de 10, 15 años, si Dios nos lo permite estar aquí, quiero verlos igual. Que Dios me permita ver esas sonrisas, ver ese brillo en sus ojos que la verdad no se puede ocultar. Brillan como el sol que irradia felicidad. Bueno, ahora sí, la novia. Vamos a pedirle a la novia, yo me lo he bien decidido. Vamos a pedirle a la novia que firme. ¡Vamos! Ahora sí. ¿Ya? Ya no falta nadie. Aquí está. Tome la pluma, por favor. Ahora sí. Aquí, por favor. Sí. Permítame. El señor agarró la pluma volteando. ¿Qué con la otra? A ver, tranquilo, tranquilo. Solo aquí arriba, pues. Va a ponerle bien aplanadito, va a poner suficiente tinta. Vamos a hacer la prueba. Y va, por favor, seguir. Vamos a continuar, por favor. Sí. Claro. Bien puesto. Aquí, por favor, así. No, 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 no. Yo se lo como, no se preocupe. Muy bien. ¿El que sigue? No te preocupes, mi amor, aquí ya me lo sé. Si no firmo original, con la huella ya quedó. Ya lo pedimos a mí. Ahora sí. Bien puesta, por favor, la clave. Marca. Pues bueno, y sellado su registro de matrimonio. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y sellado su registro de matrimonio. Les pido, por favor, que se tomen de la mano. Porque así de la mano es como serán el día de hoy. Acuérdense que Dios nuestro Señor nos lo dice. Que la mujer
que es tu esposa, está hecha de la costilla de negro. Fíjense qué palabras, hoy se convierten en uno mismo, hoy se convierten en el uno para el otro. ¿Sí? Pues bueno, voy a darles el mensaje que nos pide nuestro gobernador, que les demos a los matrimonios que realizamos nosotras. Nuestro gobernador, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, nos sigue pidiendo que la familia sea la base de la sociedad, que Dios y su bendición de traer hijos a este mundo, ¿sí?, sean creados en ese núcleo de amor, sean creados hombres y mujeres, que hagan el trabajo que sus padres aquí presentes hagan con ustedes. Hoy sus padres los entreguen. Hoy ellos les formaron unas alas, las alas que están listas para tomar su vuelo. Esas alas serán ustedes los que se ayuden mutuamente a que esas alitas siempre vivan. Que brillen tanto, ¿sí?, que los ojos de los demás les empañen esa luz, que su brillo sea eterno. Bueno, pues no me queda más que decirles que mi nombre es María de los Ángeles Torres Castillo. Soy la encargada del registro civil de la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas. Y por el poder que el Estado me confiere, hoy los declaro marido y mujer. Novio, puede besar la novia. Voy a hacer esa entrega de su acta y su registro de matrimonio. Hágase para acá, porque aquí tengo que pasarme yo, así juntitos, tomaditos de la mano. Así los quiero ver. Agárrale la cinturita, madre. Te doy permiso. Y ahora sí, toda tuya. Bueno, ahora sí, les entregamos su registro de matrimonio y su acta. A ver, ¿ya vieron este anillo? ¿Qué es esto? Un círculo. El anillo es un círculo, ¿sí? El anillo es un círculo. Díganme dónde está la entrada y dónde está la salida. No tiene. No tiene. Fíjense que esto es un símbolo de amor, ¿sí? Esto es un símbolo. Sí, es un símbolo que no tiene una entrada ni una salida. Es un círculo. En el círculo está sellado. Y ahorita van a hacer ustedes la entrega de los anillos, ¿sí?, a cada uno de ustedes. Yo le puedo decir mil palabras muy bonitas, pero a la entrega de los anillos van a ser quien ustedes expresen. Y va a empezar usted a entrenar. Va a ponerle el anillo a su esposo, pero de su corazón, al hacer esta entrega, van a salir esas palabras donde usted, ¿sí?, hace su compromiso, ¿sí?, hace su compromiso con su esposo, el hoy ya su esposo, ¿sí? Se lo voy a entregar. Adelante. En ese dedo, no más. En el lado, es acá en el segundo está, yo les enseñé el mío. ¿Recio o quién más está? No, recio, que se oiga ese compromiso lleno de amor. No. El anillo, dale. ¿No me va a salir? Sí, va a salir. Yo te soplo. ¿Tu nombre? Yo, Melanie Sánchez, te hago entrega de este anillo, el símbolo de mi amor. Fidelidad. De apoyarte en las buenas. De apoyarte en las buenas y en las malas. De ser tu compañera de vida. De ser tu compañera de vida. Hasta que Dios no lo permita. Ahora sí háblale de tu amor hacia él. No, así yo se lo digo todos los días. Ahora le toca a Martín. ¿Nombre? Yo, Martín.
Recio Martín. Yo, Martín. ¿Qué más? Yo, Martín, te entrego este anillo. Te entrego este anillo. ¿En nombre? En nombre. De mi amor por ti. De mi amor por ti. Es el símbolo de la felicidad. Es el símbolo de la felicidad. Que te prometo cuidarte y protegerte. Te prometo cuidarte y protegerte. En las buenas. En las buenas. En las malas. En las malas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y hasta que Dios. Y hasta que Dios. Nos permita. Nos permita. Estar en esta tierra. En esta tierra. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. De nuestra familia. De nuestra familia. Te protegeré. Te protegeré. Siempre. Siempre. Ya. Ahora sí, pues. Sudaste, Martín. Es un matrimonio. Así como me ven a mí, que tengo muchos años de casada, así los quiero. Dios me los bendiga. Gracias. Bueno. Muchos años. Que estaba sentado mi compadre. Estaba liable por teléfono hace rato, mi compadre. Estaba liable por teléfono. ¿Ya listos, compadre? No, qué vara. Ah, huele acá pura comida, compadre. ¿Eh? Aguas, ¿no se le cae el celular? No, no cae, no se cae. Está bueno, de Monterrey, compadre. Sí. Ándele, pues, se dejó venir. Pues ya vamos a andar el día, que primero de mayo, primero Dios, en 15 días. Y pues, ustedes son que son tíos. Sí, no, sí, claro. ¿El novio? ¿Y usted, compadre? Sobrino. ¿Sobrinos? ¿Y mi compadre? Bien. Los veo muy tranquilos, ¿sí, pistean o no? Sí. ¡Ay, papá! ¡Ay, sí! ¿Quieren aflojar la hielera? Eso, está bueno. Ahorita vamos a, vamos a ver qué tanta comida hay, qué tanta chévere ahorita. Ya dijo. Ahorita nos vemos, vamos. Huele bien rico. Bonita finca de adobe. Y vamos acá a plantar la comida, vaquero, mire. Huele bien rico. Es que no me he bañado. ¿Eh? Pues huele bien rico, dale. Mira, acá que es pura los deseos de aquí de Jicotenca, Tamaulipas. ¿Contrataciones a dónde? ¿Tiene página o no? Deben de hacer página y todo. Ahorita lo hacemos. Ahí les voy a enseñar un secreto para que sean bien famosones por ahí. Claro, nos dicen. No, está bien. Oye, y la comida huele bien rico. Por acá a ver qué es lo que tenemos. Arroz. Arroz. Mira nomás, arroz de este lado. ¿Qué es esto ya? Asado. Asado, mire. Un asado se ve muy diferente, pero huele bien rico. ¿Eso es panzaje? ¿Panzaje? ¿Qué viene siendo? ¿Qué? ¿Con qué se hace? ¿Con qué se hace? Pues eso es con todo lo de adentro. Es la sangrita, panzaje, hígado, todo, ¿verdad? Mire qué bonito, qué bonito, qué rico, digo, qué rico huele. Con razón, eso es lo que olía ahorita. Y la barbacha, mire. Ahí está la barbacha. ¿Eh? Y aquí, ellas hicieron la comida. La salsa que va, no. Ya tenía ganas de comer de comida de estos puestos romos de por acá. Eso está bien rico, ¿eh? Eso está bien rico. Y bueno, ya se me hizo agua en la boca. Bien rico. ¿Y por dónde está la cerveza? ¿Y qué anda haciendo usted por allá? ¿Qué anda haciendo por allá? Miren nomás. Oh. Miren nomás, compadre. Bastante refresco. ¡Ojo! ¿Es manda esto que era? ¡Qué bárbaro! Se trajeron todo el depósito para acá. ¡Pura cheve! Mi compadre, por refresco, para que se suban las hormigas, ¿eh? ¿Eh? Nada más que está chavalón, está chavalón. ¿El refresco? Bien. Mujeres cabalgantes que anduvieron por ahorita cabalgando. Bien, chavalón, ¿eh? Bien vestido. ¿Es su hijo? Sí, pues era igual que la mamá, ¿eh? ¡So! ¡Qué bárbaro! Muy bien, ¿no? Pues ahorita ya sigue la comida. Como que las consuegras se caen muy bien, estaban risa y risa ahorita, ya ustedes dos. Claro que sí. Como que sí querían y no querían los novios, pero ya, claro, ya era así. Ya los animamos. Oiga, y las mejores amigas aquí están, están risa y risa. ¿Cómo se llama usted, me dijo? Nereida Puentes. Ándele, ¿y usted, ya? ¿Cómo se llama? Ya hablamos para allá. ¿Cómo? Oiga, y son las mejores amigas, están risa y risa toda la. Dice, hasta que se casaron. No, es que bueno, aquí ya dan a servir. Andan por acá. Miren,
nomás. ¿Sí, compadrito? Buenas tardes. Te la ches, compadre, ya anduviera pisteando. Ahorita. Miren, ahorita sigue la comida, después el jaripega. Y por ahí ya llegó Sangre Huasteca, que va a estar tocando. Andrés, compadrito, a surtir las tortillas, miren nomás. ¿Y por qué el novio tiene una cosilla en la boca ahí? ¿Qué le pusieron? Por si se arrepentía ahí, aquí ya les dice que sí. ¿Sí? ¿Ah? Si se arrepentía ahí, aquí no. Ándale, compadre. Oiga, está mero enfrente y no le han servido todavía. Bueno, ahorita. Mire. Ay, papá, lo que van a comer ahorita, bien rico. Pero la sieve que no falte, ¿verdad? Mira nomás. Hasta gente abajo del árbol, mire. Mucha gente que vino por ahí nos comentaban que se ponen siempre buenas las fiestas por acá. Ya está por allá Sangre Huasteca. Y mi compadre no se aguanta para el baile, mi compadre ya. ¿Qué andamos? Dándole, Saludos. Para que se haga el niño bailador. Saludos, compadre, dándole, pues. ¿De dónde usted, compadre? De Monterrey. ¿De Monterrey? Sí, pero lo veo desde Tula, Tamaulipas. Dándole, compadre, ahí andamos, dándole, pues, saluditos. Y ahora acá desde aquí. Ay, qué bárbaras, mira, bien flaquitas y comen bastante. Qué bárbaras. No, aprovecho, aprovecho, mire. Ándele, es la mesa de las flaquitas aquí, ¿verdad? Sí. Mira nomás. Come, come bien rico, oiga, ¿verdad? Aquí la comida es muy diferente. Es estilo más acá del sur de Tamaulipas. Panzaje, ¿cómo le dicen? Panzaje, ¿verdad? Panzaje. Y el asado tiene otro sabor muy diferente. Muy rico, muy rico. Ya hasta me comí dos platos yo, por andar diciendo. Mire, toda la gente acá. Estos se ven bien rojos por la lona, pero... bien rico todo, la comida. Y bueno, estamos aquí ya desde la boda de Melanie y Martín. Y pues ya... ya se me escaparon los novios, ¿dónde están? Dice, sabemos que hoy estarían aquí. Si el cielo no estuviera tan... Bueno, y pues me fueron a visitar a tus abuelitos. Ajá, sí. Ándele, pues. Y la abuela. La abuelita, ándele. ¿Aquí ella quién es? Es mi abuela. Parte abuelita. Ándele, por parte de su mamá. Parte de mi mamá. Parte de su mamá. ¿Es abuelita o bisabuela? Abuelo. Abuelo. Sí. ¿Y él? Él por parte de mi papá. Ándele. Y yo también por parte de mi mamá. Ándele. ¿Y ella? Ah, es la abuela de abuela. Ah, bueno, no, pues está bueno. Y ahorita por eso pasaron ahí al panteón, sí. ¿Verdad? Ah, bueno, sí. Compadre, bueno, pues, yo siempre digo, qué bueno que hicieron eso, es la primera boda que vemos eso, yo siempre digo, aunque se hayan ido, aquí están presentes, sí, pues, bailando en espíritu, pero aquí andamos, está bueno, compadre, sí. ¿Y la novia? Por ahí anda. Ahí anda, ahí anda, sí. Ahí tenemos que andar también ahí, repartiendo comida y todo, es parte de, compadre, está bueno, provechito. Ah, gracias. Mira acá, más familia, ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí? ¿Del conejo? ¿Del conejo? Ah, ¿de donde salió la cabalgata? Sí. Ándele, pues, ¿qué tal la comida? ¿Bien rica? No, sí. Provechito, pues bueno. Aquí está así el jaripeo, después el bailongo. Sí. Sí. Provecho, provecho. Aquí, mira, puras. A ver qué viene haciendo la mesa juvenil. ¿Quién está tomando? Ah, oh, están tomando. Qué barra, míralo. Eso. Saludos, saludos, miren nomás el chavalón. Y acá, mire, ya. Ya bien comidos. Miren nomás, bien rica la comida. Ándele, provechito, provechito. Compadre. No, no ha comido. Oh, le está revolviendo, ¿eh? Al rato ya lo veré, va a andar ahí. Provechito. Voy a matar un toro. Oí, ya dijo. Ah, sí. Ándele, pues, ahorita. Ya sí, sí, cierto, sí, el jaripeo. Va a haber jaripeo, ahorita ya están. Varios toros ahí, varias vaquillas y ya está el grupo ahí, Sangre Huasteca. Ándele, ya dijo. Yo nada más una vez en mi vida me monté y me dio un santo porrazo que no. Ya no. No me está albureando, ¿verdad? Así. Es todo, es todo, miren nada más. Y acá más familia. ¿Dónde son ustedes, oiga? Ah, usted es el abuelito, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo tan lejos, oiga? Yo diría que tener una vez en VIP por aquel lado. Más cerquitas. Retiradito, acá está el aire más a gusto. De aquí hasta los cabalgantes. Y bueno, está así el jaripeo. Y después aquí el bailongo con el grupo Inmortal de Nuevo Morelos, Tamaulipas. Oiga. Ya por ahí lo grabamos en febrero, creo, por ahí. Pues también aquí en Jico. Vamos a ver acá los... Provechito, provechito. Míralo. Es su hijo, oiga. ¿Es suyo? Sí. No, pues ya lo había grabado antes, ¿no?
Ya, ¿verdad que sí? Se me pues ya, porque entonces el chavillo también andaba montado las pasadas, ¿verdad? Sí, también. No, pues ya, ya hace ratito, mire. Como quiera, pues ya anda bien curtido, se le nota. Sí, ya. Hasta trae acá, era camisa de ¿cómo le dicen? De buchón acá, ¿verdad? Bien acá. ¿De dónde son ustedes, compadrito? ¿De aquí, de este ejido? De... No, ya de Cervando, carnal. De Cervando. Ándele, pues. Pues provechito. Sí, aquí andamos, compadrito, sí. Un provechito bien atendido. Oiga, ya sacaron esa de litro. Pues no, ya más. Caminó. Era. Era. Estas son de las que trae el cabalgante enamorado. Bueno. Y usted casi no se le da eso, ¿va? Casi no se le da eso, ¿va? De enamorado. Un poquito nomás. ¿Y no le trajo a los güeros, a los cuates? No, hombre, ando solito. Ando de vacaciones. Dicen que yo soy como el águila real. Ándale, pues. Prefiero andar solito que mal acompañado. Oye. Ya está, ¿no? Pues síganse divirtiendo. Aquí ahí estamos, y provechito. ¿Le das un poquito? Sí, claro que sí. Ándale, pues, nada más. Ahí estamos, adiós, compadre. Y aquí sigue, mire, ahorita va a seguir el bailongo. Como les decía, ahí con el grupo Inmortal. De nuevo Morelos, Tamaulipas, aquí está la fiesta. Casi no ha tomado, nada más se ha tomado toda la cantina, mire. ¡Oh! Pues... ¡Cayo soy yo! ¡Uy! Eso, eso. No, pues muy contento de estar por acá, lo que es en la boda de Melanie y de Martín. Y ahora ir a los chavalones de acá, mira. ¡Ey! ¡Mírelo, mírelo! Bien curtido, mírelo. ¡Eso! Esos son los chavalones. De a caballo, 100%, mire. Allá que él con el burrito. Y el otro allá también anda ahí, ahora sí que con el caballo. Míralos. Ahí vienen. Son los jinetes del presente, ¿no? El futuro. Ya andan cabalgando. Y pues como les decía, contento de estar acá en la boda de Melanie y Martín. La novia anda para allá, para acá, sirviendo. Refrescos, cerveza. Y que se acabe todo, porque para eso... Para eso es como se dice. Muy contento de estar, como les decía, a los familiares que no pueden venir, a su papá de la novia que está en Estados Unidos, a los hermanos. También les mandamos muchos saludos. Ahora sí que, pues contentos, como les decía, y esperemos y vean este video, que lo compartan y arre porque se alcanza. Qué rico está comiendo, mamá. Aprovecho, compadrito, aprovecho, miren. Llegan los tantos, mira. Y de este lado, miren. Debajo de esta sombra. Para que crean que están como en la playa, ¿sí? Claro, somos de allá. ¿Ya son de Tampico? Sí. Ah, mire, está bien. Oiga, yo no quiero ir a Tampico y ustedes andan acá. Sí, claro. Está bien. Pues provechito, provechito. Gracias. Ándele, pues, debajo de la sombra. Bien a gusto. Calla mero. ¿Quién es ella? Platíquenos. Mi abuelita. Su abuelita, mire. ¿Qué viene siendo de los novios ella? No, 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 amigos, familia. Sí, ándale, ándale, pues a divertirse. La comida está bien rica, ¿eh? Aprovecho ahorita. Acá de este lado, mano. ¿Sí han visto qué le pusieron al novio ahí? Mire qué le pusieron. Hola, Rubén, ¿estamos? Cuídate. Dice sí. 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 Sí, es que no es de que no es, no es no ni no. Sí, sí. Y acá, mira, siguen comiendo abajo de esta sombra. Pues ya nos vamos a ir a aquel lado donde está la base del caripeo. Ya está sangre huasteca. Ya el de las nieves y la digo, las... Llera. Llera, puro llera. Sí, llera, puro llera. ¿De dónde mero es usted? De mero municipio. Municipio. Ándile, pues. Ahí le mandamos saluditos a todos. A toda la gente de Llera, Tamaulipas, oiga. Que por ahí tumbaron Le digo a la novia, aire, anda para allá y para acá. Anda para allá y para acá. Ya se acabó. Ah, le digo, bien cambiado las letras, las pusieron más bonitas ahí. Ahora sí que el de las raspas, ya se le acabó el hielo, todo. Siempre he dicho, desde que empecé hace 6 años, lo bonito de las fiestas es que se reactiva la economía. Hay mucha gente vendiendo y también eso sirve bastante. A mí me encanta que venga mucha gente a vender y que todo se le venda, eso se trata. Pues acá estamos, Dios lo bendiga mucho y arre porque se alcanza. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.